Molt bé, doncs, avui estem a la Plaça Nova, on aquest dilluns a la tarda hi ha una mostra de folklore extremeny. I per parlar amb nosaltres tenim a la Conchi. Conchi, què més m'has dit? Sí, Pacheco. Conchi Pacheco. Sí, la responsable del grup extremeño. Molt bé. Explícanos en què consiste un poco la folklore. Bueno, pues consiste en que hacemos jotas de Extremadura, de Cáceres y Badajoz. Y bueno, aquí también estamos cada una con nuestro traje regional. Una lo lleva de Cáceres, otra la llevamos de Badajoz. Y bueno, es lo que puedo decir. Esto ya hace muchísimos años que se viene haciendo. 25 años hacemos este año también nuestro aniversario de la entidad. Lo hacemos este año en Los Bellos, el 25 aniversario. Si tenemos un poquito de suerte también haremos el Día de Extremadura también este año aquí en Tarrasa. Lo que no sabemos todavía bien el sitio, pero bueno, estamos en ello. Y nada más. Perfecto. Mis compañeras, arriba tengo ya a mis compañeros. Que esto está ya a punto de empezar, ¿no? Ya está a punto de empezar. Porque aquí en Tarrasa, la comunidad extremeña, ¿hay mucha gente? Sí, o... hay mucha gente. ¿De hay dónde mucha gente principalmente? Pues yo vengo de la parte de Badajoz, el pueblo se llama Fuente de Cantos, que allí, por cierto, nació el pintor Zurbarán, famoso en el mundo entero, muy por bien. Lo tanto... Siempre hay alguna curiosidad para aprender. Sí. ¿Y todos venís más o menos de los mismos pueblos? De Cáceres, yo soy de Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres, y bueno, pues nos gusta mucho el folclore extremeño. Perfecto. Sí, sí. ¿Llevan ya mucho tiempo viviendo aquí en Tarrasa o no? Sí, yo vine con 14 años y soy de Toledo, de Mejorada, y bueno, me gusta mucho esto. Entonces, Toledo, perdona, que yo sepa, en la geografía española no está en Cáceres, en Extremadura, ¿no? No, es que nosotros estamos a la parte de abajo de Ávila. Entonces, exactamente, entonces estamos al lado de Talavera de la Reina, que está muy cerca de Navalmoral de la Mata y todo esto. Muy bien. Pero me gustan mucho las jotas extremeñas. Y ya para acabar, ¿cómo se siente la comunidad extremeña aquí en Tarrasa? Estupendo, muy bien, muy bien, muy cómodo y muy bien, muy a gusto, muy acogido. De hecho, llevamos muchos años. Sí, perfecto. Somos corazones partidos. Molt bé, doncs dèiem que portàvem ja 25 anys d'actuacions d'aquesta comunitat extremenya, d'aquest folklore extremeny, i que en siguin molts més que per molts anys. Let's go.